El gobernador de Nariño se reunió con la comunidad del resguardo indígena de Ipiales, esto con el objetivo de buscar alternativas que permitan el avance de la obra de doble calzada entre Pasto y el puente internacional de Rumichaca en el tramo San Juan Ipiales. La idea es sentarnos con el ANI, el presidente viene el 24 y 25 de este mes, y tenemos que plantearle unas propuestas. Lo que observo es que hay voluntad del resguardo indígena de Ipiales en el diálogo y tenemos que mirar esta iniciativa. Ya se habla de la rehabilitación de la vía y nosotros, nuestro ejercicio, nuestra petición será que se termine en doble calzada. Pues esperamos que, igualmente como hoy se ha manifestado el interés de la comunidad en el diálogo, vamos a buscar ese espacio. Por eso el 24 y 25 de este mes de septiembre estará el presidente del ANI. El encuentro convocado por la alcaldía de Ipiales permitió entablar un diálogo con el gobierno nacional y generar un acuerdo de voluntades que permita avanzar con la obra. Es el diálogo permanente que tenemos con el señor gobernador, la voluntad que él tiene, y eso para nosotros nos fortalece. De verdad ayuda a seguir trabajando y sobre todo a que la comunidad indígena comparta ese criterio personal que tenemos todos los ipialeños, en el sentido de que debemos tener una muy buena doble calzada entre San Juan y Ipiales y que conlleve a Ipiales Pasto. O sea, este es el compromiso que tenemos todos. Durante la jornada se realizó un recorrido por el trazado propuesto en el diseño de la doble calzada. Parte positivo prácticamente, porque de los 43 puntos que se viene adelantando, digamos, las peticiones por parte de las comunidades, pues 28, como ya se comentan, pues ya están, digamos, como aprobados. Entonces, en este caso, simplemente es el recorrido de los restantes. Obviamente, hoy, de acuerdo al recorrido, hemos visto de que por parte de la alcaldía municipal, pues se compromete incluso a varios, yo diría, puntos, ¿no?, que son necesarios para la misma comunidad. Entonces, en este sentido, lo que yo veo, pues es prácticamente si hay la voluntad de la misma comunidad, como se pronunciaron aquí en el recinto del Cabildo. Se espera que con los avances realizados se construya una propuesta que permita la finalización de la doble calzada Rumichaca-Pasto, corredor vial que mejorará la conectividad del departamento de Nariño y de Colombia con el Ecuador y Suramérica.